Buenos días y bienvenidos a nuestro reporte financiero del viernes. El Consejo de Supervisión de Daimler ha firmado un plan de inversiones por valor de más de 67 mil millones de dólares para Mercedes-Benz, Cars and Vans entre 2022 y 2026. Las empresas británicas tienen dificultades para encontrar el personal que necesitan y esperan una mayor inflación para el año que viene, según una encuesta publicada por el Banco de Inglaterra, que está sopesando la posibilidad de subir los tipos de interés. La libra esterlina se fortaleció al descubrirse el primer caso de la variante Omicron en Estados Unidos, lo que pesó sobre el dólar durante la noche, en medio de la incertidumbre sobre si el Banco de Inglaterra subirá los tipos de interés este mes. El par dólar-yen realizó un pequeño impulso al alza en la última sesión, ganando 0,2%. Según las estocásticas RSI, estamos en un mercado de sobreventa. El par Bitcoin-dólar cayó 0,6% en la última sesión. El RSI está dando una señal de vender. El par oro-dólar cayó 0,9% en la última sesión. El ROC indica una oportunidad de vender. El par petróleo-dólar cayó 0,1% en la última sesión, después de retroceder hasta 1,6% durante la sesión. La señal del MACD está en línea con el análisis técnico general. Las ventas minoristas de la Unión Económica y Monetaria se publicarán a las 10, el PMI de servicios bancarios de Jibun de Japón a las 0:30 y las posiciones netas CFTC-GBP del Reino Unido a las 20:30 horas. El PMI de Servicios de Market del Reino Unido se publicará a las 9:30, las posiciones netas CFTC de Japón a las 20:30 y el PMI de Servicios Market de España a las 8:15 horas. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro panorama del mercado del viernes. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones.